to another English class. We still study in the past tense of be, but in this opportunity we are going to study how to build yes, no questions. Bienvenidos nuevamente a una clase de inglés. Seguimos con el estudio del pasado del verbo to be y vamos a aprender a construir oraciones con yes, no questions. Se le llama yes, no question porque solamente puede responder yes o no. Veamos la estructura. We start with the verb be, which is was or were. Well, it will depend on the subject. So, we need to be careful on that. And we have to add a complement and a question mark. La estructura, tenemos que iniciar con el verbo to be, was or were, y va a depender del sujeto que vamos a estar utilizando, más el complemento y una, un signo de interrogación, okay? Question mark. Y tenemos cómo contestarla, se le llama short answers, lo mismo que cuando nosotros utilizamos el presente to be, tenemos short answers. Pero en este caso, la short answer tiene que ver con el pasado del verbo to be. Entonces necesitamos responder yes, si es afirmativa, y va a ir de acuerdo al sujeto, más el pasado del verbo. Le he puesto paso be porque puede ser was o puede ser were. Acá, luego, en la forma negativa, utilizamos no, subject el sujeto, en paso be. Y hemos agregado el negativo not. ¿Por qué? Porque puede ser wasn't o puede ser weren't. Como les digo, va a depender de la pregunta. ¿Cómo está estructurado? ¿Qué verbo estamos utilizando? ¿Y qué sujeto estamos utilizando? Entonces, de esa forma, si comprendemos lo que es la estructura, no vamos a tener problema. Ok, now let's read the first example. It says, were they late for their class? Were they late for their class? Take a look. This is the verb be at the beginning of the sentence. This is the subject. And this is the complement. Look, the subject has to do with the verb be. Remember, I already explained this. Okay, so you have to remember how to build sentences in yes, no question form. Okay, because these two have to be related. Okay. Tenemos el primer ejemplo y como pueden notar ustedes, nosotros iniciamos con el verbo be, en este caso es were. ¿Por qué estamos utilizando were? Porque el sujeto es they, they es plural. Entonces, en ese sentido es que nosotros la estructuramos de esa forma. Y were they late for the class? ¿Estaban ellos tarde para la clase o llegaron tarde a la clase? Y las respuestas, si es afirmativa, vamos a decir, yes, they were, sí llegaron tarde. No, they weren't, no, no llegaron tarde. Como pueden ver, preguntas sobre algo que sucedió utilizando el pasado del verbo to be. Ok, vamos a leer los otros ejemplos que tenemos. Was it hot yesterday? Good question. Was it hot yesterday? Buena pregunta. ¿Estuvo caluroso el día de ayer? Sí, lo estuvo, ¿cómo diríamos? Yes, it was. Y si no lo estuvo, no, it wasn't. Lo mismo podemos hacer acá un cambio. Was it cold yesterday? Cold, frío. Was it cold yesterday? Si lo estuvo, yes, it was. Y si no estuvo, no, it wasn't. ¿Ok? Como pueden ver, preguntas típicas, preguntas relacionadas con el diario vivir. Ok, let's continue. Was he at home yesterday? Was he at home yesterday? ¿Estuvo él en casa ayer? Was he at home yesterday? Si es afirmativa, yes, he was. Si no estuvo, no, he wasn't. Yo puedo cambiar ahora el sujeto.
lo puedo poner she. Puedo decir, was she at home yesterday? Yes, she was. No, she wasn't. Ahora, yo puedo cambiar esta pregunta y puedo preguntarte a ti. Were you home yesterday? Were you home yesterday? Tú tienes dos opciones. Tú puedes decir, yes, I was, o no, I wasn't. Entonces, como puedes ver, todo es que nosotros sepamos utilizar el sujeto. Y así aplicamos el verbo. Leamos las últimas. Was the coffee hot? Was the coffee hot? Yes, it was. No, it wasn't. Were you busy yesterday? Were you busy yesterday? Yes, I was. No, I wasn't. And the last one. Were the exams difficult? Were the exams difficult? Yes, they were. No, they weren't. Okay, this is all for today. See you in the next class. Bye.